Arrancamos con Respirá Deporte. Cambiamos de escenografía, cambiamos de lugar, pero porque es un programa especial. Que tengan todos unas buenas noches. Y bueno, antes de todo, necesitamos auspiciantes a gritos, ¿no, Javier? Sí, a morir. A morir, a morir. Vamos a dar los datos del programa para que se comuniquen con nosotros. Que es Respirá Deporte y el arroba adelante en Twitter. En YouTube nos pueden seguir por Respirá Deporte. En el canal 22 Lanús, por YouTube. Después tienen el número de teléfono, nos pueden llamar. Ahí tienen el celu, el super celu. 4262-8286. Y el celular, los pueden llamar para cualquier cosa. Chicas, auspiciantes, que es lo más importa. O para mandar los saludos. Al 1144-7975-41. Y bueno, estamos en un lugar distinto porque es un día especial. Pero ya que cerramos con redes sociales, la semana pasada muchos famosos, muchos conocidos deportistas en el ambiente nos mandaron su retweet o su apoyo al programa. Así que bueno, empezamos a decir esta semana quién se copó con Respirá Deporte. No fue la excepción, nos retuitearon 116 famosos entre la semana pasada y esta, bueno. Un montón. Lo nombro rápido. Rojo, Rama Pantoroto, Greta Rodríguez, Leonardo Regueira, el Mono Navarro Montoya de nuevo, Víctor Ayala, Jimena La Torre, María Eugenia Stamm, sí. Fernando García, Agustín Calamari, Campi, el de Sin Codificar, Tato Aguilera, Eduardo Varela, Maximiliano Grosso, es un grosso, Vero Lozano de AM, Fernando Fiore, Alejandro Marín, Roberto Martínez, Guido Martínez, Juan Retamoso, Leandro Saponi, sí. Jorge López, Pichu Estraneo, el de Sin Codificar, de La Canita. ¡Aleluya! Sí. Nuestro amigo el jugador ecuatoriano Carlos Tenorio, un saludo para él. Ah, mirá vos. Hernán Portugal, Mauro Palacios, Sergio Rey, Darío Barassi, el de AM también, un capo, el gordo, lo saludo. ¿Cómo gordo? Es una falta de respeto. Mario Masasechi, Jorge Bucio, Jorgito Barril de ESPN, sí. Natalia Torres, Daniel Camponesi, Alejandro Pérez, Guillermo Lobo, el periodista, es una fiera. Un amigo, volver a empezar, Alejandro Lerner. Mariana Lamas, la página de Cines y Deporte, un periodista independiente, Ariel Vilachá, Diego Torres Romano, Waldo Casal. Ah, pensé que era Diego Torres el cantante, ¿no? ¿Diego Torres el cantante? No, este es el Diego famoso. O Gustavo Lusa de tenis, Sebastián Cerutti, sí. Ricardo Ortiz, Juan Carlos Artelino. No, cada vez nos retuitean más, ¿eh? Cada día más. Es impresionante lo que se ahí con la lista. Porque por eso, nos retuitean cada día más. Valeria Lynch. Vamos, qué grande Valeria. La Pipinela. Tony Arrighi. Javier Vicente, lo banco de Fútbol para Todos. Ah, pensé que era otro Vicente, que ese. Ahora, espera. Prende y apaga. Sergio Lapehue. El gran diablo de Independiente. Alejandro Uriona. Ronen Schwark. Es un fenómeno. Nicolás Singer. Fede Wash. Mauricio Saldívar. Grande Fede, ahí Fefe. ¿Cómo está Mauri para mañana? Quiero saber porque si salgo comparado o no. Esta noche, ¿eh? Alejo Rivera. Luis Omar Tapia. ¿El chino? El chino Tapia. Bueno, sí. Bueno. Pescado podrido. Pablito Granados. Javier Vicente. Yo ya lo nombré. Ronnie Arias. Teto Medina. El Teto. Vamos, Teto. Alejandro Klappenbach de ESPN de tenis. Sí. Guillermo Caporaletti. Martín Arévalo, Gustavo Lusa, World Cup Keep, una Copa del Mundo, Fabián Godoy, Alejandro Garbanzo. Este es uno. ¿Esto quién son? ¿Fabián es tuyo? ¿Primo? Eduardo de la Fuente, Juanqui Jurado, Juan Pablo Brexiki, Estadísticas NBA, una página. Sí. Guillermo Piro, Roberto Pettinato, Petty. No me quieres tener. ¿Qué habrás hecho para que te dé el retweet, Petty? Pablo Esteco. Tony Arrighi, Miguel Granados. ¿Otra vez Tony Arrighi? Esperá, Miguel Granados, el hijo de Pablo, ya estamos terminando. Eduardo Pupo. Sí. Brian Dabul. Terrible, el Pupo. Ombligo. ¿Fue este, boludo? Brian Dabul, el tenista, un capo. Sí, lo conozco. Emiliano Pinzón.
Pablo Ladaga y Damián Manusovic, Manusa. Terrible. Mirá, y, terrible, y nuestros fans, vino una fan mía a mi casa, Cassandra, y dijo, muchas gracias por cumplir un mes y por divertirnos. Uy, bueno. Mirá, si querés, si me estás hablando. Sonó feo, Cassandra, amiga tuya, casa, ¿estaba solo ese día? Sí, y me dijo esto. Estoy enamorada del programa, me dijo. Ah. Un mes de respirar deporte. Me parece muy bien, bueno, impresionante todo lo que nos sigue. 117 en total, entre el primer, entre el anterior programa y este. Hicimos, ¿cuántos seguidores tenemos ya? ¿Cuántos seguidores? Tenemos 459, hicimos pelota a las redes sociales. Agárrense. Bueno, y acá tenemos un amigo que quiere entrar, que ya nos está haciendo señas. La figura y de hoy, no, ahora lo hacemos entrar, ¿sabes cuándo? En el segundo bloque. En el segundo. En el segundo bloque lo hacemos entrar. Está vale. Ansioso, está, lo tenemos ahí ansioso. Está como loco. Vamos a dar las iniciales. PT. ¡Fuimos educados! ¡No! ¡Justo tenés que elegir eso! Vamos a levantar el programa. El nombre con P, apellido con T. Le salió recientemente. Antes. Le dicen Petu, nada más. No adelanto más nada. No digas más nada. No. Le dejaba como sorpresa. Voy a tomar no un es mito, ¿no? No. Ah. Voy a tomar un poquito porque me cansé de tanto. Me parece muy bien. Yo mientras tanto les digo que, bueno, vamos a pasar el compacto. Uy, se me atragantó. Javier, ¿estás bien? Se me fue para el otro lado. Sí. Mientras vos te llamamos para otro lado. El compacto de goles de, digamos, de lo que fue la fecha número 16 del fútbol argentino, queriendo decir que antes, el puntero, Gimnasia de La Plata. ¿Viste la, con la, Peter Troglio? ¿Viste la promesa que hizo Jack? Vamos a subirlo a nuestro Twitter. ¿Qué va a hacer? La promesa de un viejito de 89 años que hace 30 años que no se afeita la barba y la tiene así. Y dijo. Hice la promesa que el día que Gimnasia salga campeón, me afeito. Si Gimnasia sale campeón, se va a afeitar. Ah, al límite. Prometemos ponerlo en el Twitter, @ respira deporte, para todos los que lo quieran lo vean. Vos seguís con el Twitter, que de fama, ¿eh? Sos guacho. Godoy Cruz se puso dos puntitos con 28. River con 28, que dejó pasar una posibilidad de seguir puntero. Empató 1-1 con Olimpo. Colón 27. Que está pensando entre zafar el descenso o ganar el torneo, me parece que va más al descenso que otra cosa. Sí, es la prioridad. Son las primeras posiciones. Queremos decir que lamentablemente descendió ya un equipo, que es Argentino Junior. Saludo y fuerza para la banda del bicho, yo ya lo viví. ¿Y viste lo que, bueno, viviste? Viste lo que, feo. ¿Viste lo que dijo Borghi? ¿Qué dijo? Dijo, Bichi, ¿tenés algún problema de quedarte en la B Nacional dirigiendo argentinos? Argentino Junior se caracteriza como uno de los semilleros del mundo. Sí. Ojalá que muchos jugadores que salieron de nuestra institución recuerden sus orígenes, de dónde salieron y que vuelvan al club a la vez para darle una mano. Y Rafaela, que estaba cómodo, empieza a complicarse a poquito, pero bueno, faltan tres fechas y se va a ver todo lo que pasa en estas tres fechas. Si llega a ganar Quilmes, que suma doble, o cuando pierda resta doble, cuando gana suma doble, lo sentenciaría Rafaela. Si Quilmes gana los partidos que le quedan, el equipo de Carlos Salomar. Y por último, volvió a ganar Boca. Volvió a ganar Boca, Riquelme, la gente pide la renovación de Riquelme. Román, son goles de penal, no son golazos. Un gol de penal lo hace él, lo hago yo. Pero bueno, Riquelme igual. Román, Riquelme, ¿de qué lado estás, Román? Está feliz. Riquelme está re feliz. Está en todos lados, Riquelme, no está acá, ¿no? Riquelme, ¿dónde está? Que Román anda a buscarme a Román porque perdimos. Bueno, vamos a pasar el compacto de goles de lo que fue esta fecha del fútbol argentino y enseguida volvemos. Arrancamos con el show de goles de la fecha número 16 del torneo final 2014. Vamos a la Paternal, donde se impuso Gimnasia de La Plata 2-0. El 32 Maximiliano Mesa ponía el 1-0 para el Lobo. ¡Golazo! Decí que es un golazo, Javi. Al ángulo nada que hacer para Nereo. Gimnasia se ponía 1-0 al frente. Y llegaría el 10, Facundo Pereira, para marcar el segundo del Lobo, que queda solo en la punta con 30 puntos y condenar a Argentino Juniors al descenso. En Rafaela, Colón y el local empataron 1-1. Primero vamos al gol de De Petris. Una jugada medio carambólica y el derechazo del jugador de Rafaela poniendo el 1-0. El empate vendría por medio de Graciani y Colón quedaría tercero con 27 puntos a 3 de Gimnasia.
boquita a boquita. Vamos con el triunfo de Boca, que se adelantaba 1-0 con el gol de Cristian Herbes. Decí algo más, Javi, que la picó, un golazo. No te quedes con la boca callada. No, fue un lindo gol, una muy buena definición. Gran gesto técnico. Viene el empate de Arsenal por medio de Echeverría. Una pelota que picó en el área, bombazo y nada que hacer para Orión. Arsenal se ponía 1-1 y estaba feliz. Y en la última jugada del primer tiempo, la única acción que puede demorar el partido es un penal. Justamente lo que termina cobrando el árbitro. Y bueno, ¿quién iba a ser el encargado de ejecutarlo? El número 10, el referente de Boca, Juan Román Riquelme, que marcaba el 2-1. Tan feliz estaba que hizo jugar a todo Boca. Después de una excelente jugada individual del chico de Boca, Insúa, llegaría el gol de Nico Colazo después de un falso rebote de Campestrini. Boca 3, Arsenal 1. Boca controlaba, dominaba el encuentro. Y faltando unos minutos para que finalice el partido, los 40 del segundo tiempo, habría nuevamente penal. ¡Penalazo! Así es, fue un penal muy claro. Y bueno, el 9, el delantero Emanuel Gigliotti, lo capitalizaría para ir cerrando el partido y establecer el 4-1. ¿Esportivo penal? Pero bueno, antes de terminar el partido, llegaría el gol del honor. Un blooper de la defensa de Boca, cabeceo yo, cabeceo vos, bueno, cabeceo Furt. Boca 4, Arsenal 2. Bianchi sigue con el celular con línea. Estudiantes perdió de local con Godoy Cruz 1-0. El tomba al gol lo hizo Castillón, un parecido a Niño Torres. Con este resultado, el equipo de Mendoza queda segundo a 2 puntitos y se prende en la lucha y le dice adiós al descenso. Vamos con el triunfo de Quilmes en cancha de Racing de visitante. Faltando unos minutos para que finalice el partido, apareció el chico, el 19, Gonzalo Ríos, para aguarle la fiesta a lo de Mostaza Merlo. Y no estoy contento con este gol, Javi. Vemos la jugada, los hinchas de Racing cobraban 2 faules. Que no se lo cobraron, y luego de eso vino el gol de Quilmes y Caruso saltó de alegría. En Lanús, ganó Lanús, 1-0 el Boys y se prenden los 2 torneos. Vemos el festejo alocado de Silva y Lanús tiene chances de pelear el torneo gracias a este gol. En Rosario, Newell's recibía a Tigre y justamente los visitantes, comandados por Fabián Alegre, se pondrían en ventaja, ya que a los 3 minutos del segundo tiempo habría penal. Qué jugada, qué jugada previa de Isabel. Mirá la de vuelta, a lo Maradona. Un jugadón, los chicos con gran técnica y bueno, consiguió una pelota parada muy importante para Tigre. Acá vemos muy bien la repetición. Lo llevó puesto Heinze, porque si no era el gol del año. Y ahora vamos a ver el penal. ¿Quién lo patea? El pelado Nahuel Pam. Pero todavía vemos la repetición. Fue un penalazo, digamos. Roja, juez. Bueno, y el 23, Ariel Nahuel Pam espera el pitido del árbitro y sutilmente vence a Guzmán. Qué grande Peter Pan. Llegaría el chico de 17 años, el delantero, el número 22, Ezequiel Ponce, para darle el empate parcial a Newell's, que respiraba. ¿Respira deporte? Y el 2-1 sería nada más y nada menos que un golazo. Ever Banega de 30 metros, nada que hacer para Javi García, al ángulo, dedicado a Sabela y a la gente de Newell's. Con este resultado, Newell's suspira un poquito más.
vamos a Bahía Blanca, en el choque entre Olimpo y River. Los visitantes, River Plate, con un lindo gol del número 7, el colombiano Carlos Carbonero, se ponía en ventaja y hasta ese momento era puntero con 30 puntos, al igual que Gimnasia La Plata. ¿Cuánta gente parcial de River? ¿Serán hinchas de River o de Olimpo? En la última jugada del primer tiempo llegaría Pablo Luguercio, el delantero, para ponerle cifra definitiva al partido. 1-1, hacía 3 años que Luguercio no hacía un gol. En cancha de Vélez, Vélez goleó y gustó. 4-1, vemos el golazo de Mauro Zárate. Una chilena impresionante, nada que hacer para Caranta. ¿A quién va dedicado? Hace Topollillo, un golazo, una jugada personal buena de Nani, mal rechazo del arquero y una chilena de otro partido para poner el 1-0. Vélez seguía atacando. Seguía atacando. Esta es la jugada donde expulsan a Zapito Encina por un terrible manotazo al jugador de Vélez. Mirame bien el video, Javier. Sí, no, quise decir un presunto ataque. Foja Cero estaba, quería atacar y bueno, Encina con mucha bronca, terminó siendo expulsado merecidamente porque pegó. Vamos a ver la repetición. Un animal. Dice que no, que hacía calor, que hacía calor. Tomá la boda, mira a mí, tomá, le dijo. Ahora sí, seguía atacando Vélez y el número 9, justamente, lleva 9 goles en el campeonato. Mauro Zárate ponía el 2-0 y empezaba a encarrilar el triunfo sobre Rosario Central. El 3-0 lo haría el chico Leonardo Rolón. ¿Es amigo del psicólogo? No se sabe. Buena jugada de Nani, lo deja solo al chico Rolón y un bombazo de golazo. Vélez 3, Central 0. Esto sí que es lindo. Llegaría el gol de David Cerdeño, porque hace una buena jugada, define y dejaba el 4-0 para dejar hundido a Central en este partido. El chico número 15, para alegría de toda la gente de los locales, marcaba el 4-0 ante un Central desconcertado. ¿Gente? Pero un golazo antes de tener partido, seguimos a Rosario. 4-0 no, nos vamos 4-1. Golazo de César Medina para el honor, para su cuenta personal. 4-1 ganó Vélez.